Ok, buenos días, muchachos. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que las más ingresen, ¿ok? Entonces vamos a esperar unos minutitos a que los demás ingresen. Okay. Vamos a esperar unos minutitos, muchachos. Que ya vamos a empezar solo en unos minutillos. Ok.
Okidoki, ya empezamos entonces. Buenos días a todos. Yo siempre empiezo 5 minutos después de la hora para ir avanzando el curso de base de datos de PL está en inglés, ¿ok? No sé si pudieron percatarse de eso. Entonces recuerden, siempre tienen que inscribirse, ¿va? Si no se inscriben, yo no los voy a poder. No les voy a poder estar evaluando y ya saben que al finalizar el curso siempre les dan su certificado, ¿entendido? Estamos. Antes de empezar con SQL, para no tener complicaciones, vamos a usar el SQL Developer, que otro gestor de base de datos, ¿ok? Es como el MySQL, pero de otra forma. Ya que hay funciones que solo el sistema de Oracle trabaja, entonces ahí vamos trabajando eso. ¿Okay? Entonces no me preocupe. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo va a ser la evaluación? Bueno, ¿cómo va a ser la evaluación? Va a ser de la siguiente forma. Primeramente, el curso consta de 180 horas. El curso consta de 180 horas. Este se va a dividir en dos, el cual se divide en dos. En dos. Entonces, vamos a tener una parte de 90 y otra parte de 90. ¿Ok? Primera parte. Después, después de la primera parte tendremos una semana de receso. ¿Sí? Para que descanse. Y continuaríamos la segunda parte del curso. ¿Ok? Sí, se está dividido. Hay cuatro exámenes en total, por lo que estoy viendo. Sí, son dos por cada parte. O sea, cada parte tiene dos exámenes. ¿Ok? Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, lo voy a evaluar de la siguiente manera. Estoy presentando pantalla. Ok, no. Bueno, se me olvidó presentar pantalla, pero igual estoy grabando, no me preocupo. Entonces, como les digo, el curso consta de 180 horas, las cuales se dividen en dos. La primera parte tiene 80, 180, 90 horas y la segunda 90 horas, la semana de receso y la semana de receso y la evaluación la haré de la siguiente forma. La teoría, o sea, que incluye todas las pruebas y exámenes de la plataforma de Oracle. Van de esta manera. Entonces, cada examen les va a costar 5 puntos. ¿Ok? Para que les dé un total de 20. Pero eso siempre esos 5 puntos van a ser evaluados dependiendo del porcentaje que ustedes saquen dentro de los exámenes. Si usted saca 80%, usted va a tener un total de 4. Y en las pruebas, cada prueba le cuesta 2 puntitos, ¿ok? Entonces, esas pruebitas que le valen 2 puntitos, ¿qué sucede? Bueno, si usted lo mismo pasa con los exámenes, si usted multiplica 15 por 2, va a dar un total de 30, que esto a la larga son 50 puntos, ¿no? De teoría. Son 50 puntos oro. Y si usted saca un porcentaje de 70% en las pruebas, que es lo máximo que usted pueda sacar en las pruebas para pasarlas, usted tendría 1.4. ¿Ok? Esta sería la parte baja. Entonces, así lo haríamos. Cada examen les vale 5 puntos y van a ser evaluados dependiendo del porcentaje que ustedes saquen. Y las pruebas también valen 2 puntos cada uno y todo va a salir en base al porcentaje que ustedes saquen. ¿De ahí estamos claros?
Bien. Sí. Okidoki. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, va a haber un 50% acumulativo en una carpeta de trabajo, en los cuales ustedes tienen que hacer los ejemplos y ejercicios propuestos en clase. Todo eso incluido, ¿ok? La cantidad de trabajo, no sé cuáles serán, pero igual yo siempre tengo un listado de los que yo voy a hacer. Le digo, muchachos, tienen que hacer ese ejercicio, lo hacen. ¿Ok? Una pregunta. Diga. Si no lo hace y avanzamos en la plataforma, no dan el certificado hasta que hagamos el ejemplo. Solo una pregunta. ¿Cómo? No lo escuché. Si avanzamos en la plataforma y no hacemos los ejercicios y ejemplos, no dan el certificado. Usted puede obtener su certificado en Oracle, pero no tendrá el diplomado, el diploma que le dará Infor. Ajá. ¿Ok? Porque yo para hacer esta parte, usted para que usted entre a la segunda parte tiene que sacarme 20, al menos el 50% de todo lo que le estoy pidiendo. Pero todavía no ha confirmado lo de la práctica, o si ya está confirmado que tenemos que hacer los ejercicios. Lo de las prácticas me las van a presentar al final del curso, o sea, la primera parte. ¿Ok? Por ejemplo, por el momento la teoría lo voy a hablar por último. ¿Ok? Si yo miro que ustedes no me presentan para tal fecha, tal trabajo, aunque usted saque el diploma de Oracle, yo no se lo voy a validar porque se supone que ocuparían ustedes los tres diplomados más el diploma de Oracle, de Info, para que ustedes puedan ejercer con lo que ustedes aprendieron. Eso es lo que quiere decir, va a quedar en claro. Pero las prácticas van a ir al azar, ¿ok? Luis, bueno, habría que ver qué, me imagino que son los ejemplos y los ejercicios que propone la plataforma, ¿no? No, vamos a ir a resolver. No. No, no solo eso. Lo que vamos viendo en clase lo van a ir haciendo. O sea, yo tengo un montón de ejercicios ya que los podemos ir trabajando. Porque la Ah, plataforma. ok, no son los ejercicios que propone la plataforma, porque si fueran los ejercicios No. que la plataforma propone, No, no sí, Dios termina. No, mío, no, no, eso no, 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 no termina. es para una persona que le pueda dedicar unas 10 horas diarias a este asunto, porque este módulo viene grosero, Luis, Sí, y no, yo tenemos ese solo. problemita de que está en inglés todo eso. No, pero él está ¿Cómo se va a diciendo. resolver eso del inglés? No, pero él está diciendo yo, hacer los ejemplos y ejercicios propuestos en clase. No lo de la Oh, plataforma. okay. No en la plataforma, en los que están en clase. Yo había Okay. trabajado. Un ejercicio que van a trabajar hoy es uno que les había dejado a dos personas. Ellos van a descansar hoy. Bueno, les va a dar un adelanto al segundo ejercicio. Pero es un ejercicio de la informática que no me lo hicieron, no entraron la mayoría, entonces es el que va a trabajar hoy. Pero, no, solo un ejercicio propuesto en clase, no vamos a. Lo de inglés, esa plataforma en inglés, se los voy diciendo, busquen la respuesta en internet. ¿Ok? Porque es Okay. mentira que la van a solucionar así. Vamos a ir viendo la plataforma, yo voy a intentar traducir los PDF. Voy a buscar un traductor que me los traduzca bien porque no me gustan las traducciones así literales. Entonces voy a ver si me lo puede traducir todo. Para que ustedes tengan el material, yo voy a crear una carpeta para los de PLSQL donde tengan toda la información que van a utilizar, hasta el programa este. Porque hay cosas que solo el gestor de Oracle trabaja dentro de lo que están explicando en este nivel. ¿Ok? Pero los ejercicios, como les digo, no les va a poner los de la plataforma, nunca, nunca. Sí, porque eso Sí, sería los tirar a mataría. matar, sí. No, no los mato, yo sé, ni yo los hago, por ende, ¿no? Exactamente eso quise decir, porque si hacemos eso. No, no los va a poner a hacer eso, muchachos, nunca. No soy tan bazuki en ese aspecto. No solo los ejercicios hechos en clase, ¿ok? Y esta carpeta de trabajo es individual, individual. ¿Ok?
Aquí nadie salva a nadie. También van a incluir pruebas, van a incluir unas pruebitas, pero sencillitas. Incluye pruebas, o sea, les va a decir, hoy muchachos vamos a hacer una prueba de tal, tal, tal cosa. Es práctico, le voy a decir. Y esto va a ser en grupo, esto sí va a ser en grupo. Las pruebas son en grupo. ¿Ok? Si ustedes están en clase y entran en grupo, mejor les divido. Por ejemplo, aquí tenemos, hay 9. Entonces sería un grupo de 3, tendríamos 3 grupos. Exacto, entonces así, los que no pudieron entrar tendrían que hacerlo individual. ¿Ok? ¿Estamos claros? Los que no presentaron. Pero esto va a ser para la cuestión de práctica, solo son prácticas. ¿Entendido? Otra cosa, evitemos no entrar a clase, ¿ok? Porque ya me dieron orden que yo tengo que justificar, que ustedes tienen que justificar con pruebas de que no pudieron entrar tal día por X y razón. Si se le enfermó su papá por COVID, que le den en el triaje algo que le corrobore que tiene COVID. Y que le tome foto al tía que está con el papá, tan así va. Sí, todo que tenga pruebas, o sea, aunque sea que me demuestre que la partida de nacimiento de ustedes que tenga el nombre de su papá. Y que diga que ese es su papá. Porque así yo verifico. No Dato necesariamente así. tiene que ser un foto. Si ustedes por el trabajo, esto va para los que trabajan más. Si ustedes por trabajo no pueden asistir, por favor pídanle a recursos humanos una constancia de que ustedes laboran dentro de esos horarios. Y que a veces les va a ser difícil a ustedes entrar a clase. Porque yo Sí, y así. sí, ese hay que consultarle, como que para qué fecha estaremos terminando. Es que digo, porque es que yo en septiembre, bueno, como a mediados, fecha exacta no tengo, yo a mediados voy a practicar en la universidad, entonces le hay que consultar si para qué fecha exacta terminaríamos el curso. Digo, porque yo entré ya a practicar en la universidad. Ok, mire, hoy empieza el curso, ¿va? Y son 90 horas, ¿cuántas son 90 horas en un curso? Un mes y medio, ¿verdad? Un mes y una semana, si no me equivoco. Sí, mes y medio. Un mes y medio, bueno, en 3 meses. Porque son 180 horas. Y son. Sí. Como mediados de octubre, ¿va? Sí, vamos a ver. Serían 3 meses a partir de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Agosto, Sí, septiembre, octubre. por el 19, 20 de octubre termina el curso. La misma fecha. No, Oscar, ahorita estamos analizando unas cositas, no se preocupe. Como el 15 de octubre, viernes. Sí, como el 18 y 19 de octubre, por esa fecha termina. Son 3 meses exactos. Básicamente, sí, un mes y medio, va. Sí, un mes y medio, 3 meses, sí. Entre las fechas del 19 de octubre por el 20. Cuenten la cantidad de días, 90, 180 y me costó. Ya, yo ando perdido. Dios mío, ¿qué me pasa? Si son 3 meses, solo cuenten 3 meses a partir de hoy y réstele 3, pero por ahí, entre la, vamos a ver, no, octubre, va. En octubre, por esta semana entre el 15 al 19, entre esta semana del 11 al 22, por ahí, va a ir terminando los cursos. Igual siempre recuerden que les dejo siempre una semana de antelación para que ustedes trabajen en la plataforma. Esta vez, por favor, avancen en la plataforma. Y les voy diciendo lo siguiente, ¿ok? Para que queden claros. Si para el 90, para las primeras 90 horas no han terminado con la mitad de la plataforma, yo les doy clausura a su cuenta. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que usted no va a continuar con su segunda parte si no termina con la primera. Anda curioso el profe, mano. No es que no es por mí, sino Siempre. porque a mí me están poniendo con la soga al cuello, pues no No, es que. pero tiene razón, sé que si no nos aprieta, no nos ponemos las pilas. Está bueno, está bueno. Entonces, ¿no? No, y tiene lógica.
Porque yo desde el momento, si no llegan a la mitad, yo los clausuro, porque la gente solo se conforma con el diploma de Oracle. Ok, en la fecha límite para terminar la primera parte, ¿cuál es la primera parte, muchachos? La primera parte termina en la... Aquí, ¿ve? El semestre 1 final, examen final. Ok, hasta la sección 9. Bueno, esta partecita, el examen final es. ¿Ok? ¿Y cómo final, Chavo? La primera parte. Esta es la primera parte. Aquí es donde termina la primera parte y tiene dos exámenes. ¿Eh? Dos exámenes. Dos exámenes. La fecha. ¿Ah? La fecha, ¿cuánto es el límite? Bueno, tomemos 90 horas ahorita. Entonces, aquí son 15, 30, 45... 60, 75, 90, por el 27 de agosto. Y si la de hasta el 3, por la semana de vacaciones, porque entonces sería el 30, del 30 al 3 serían las vacaciones, ¿verdad? Del 30 al 3. Bueno, desde el 28 hasta el 6 sería. Podría incluir el sábado y domingo. Pero aquí sería la fecha límite. 27. Diga. Si en las 90 horas no se termina la primera parte, ¿se pierde el curso o puede continuar trabajando en la semana de feriado? La idea es lo siguiente. Por cuestiones de tiempo, porque el curso se dividió en mitad, es un solo curso, sí, claro, pero ahorita me están pidiendo que sea más estricto con la asistencia, con las notas, con todo. O sea, ustedes no pueden perder ni clases, no pueden perder el tiempo, dejar última hora las cosas, porque después me regañan a mí. Yo por les digo, si ustedes no avanzan para antes del 27 en esa plataforma, para el 27, esa plataforma, todo, la primera parte, yo les doy clausurado, les bloqueo la cuenta. Porque si ustedes continúan trabajando, porque tengo que probar la primera parte, siempre reportar a mi jefe, ya terminé de lograr la primera parte, aquí está. Me dice, bueno, continúe con lo que pasar en los demás. ¿Okay? Por eso les decía yo, no lo dejen a última hora. Un día que hagan una prueba, más que suficiente. ¿Verdad? Más que suficiente. Y aparte, muchachos, las pruebas no es de complicarse. Miren, ¿ves? Hasta los exámenes y todo lo pueden encontrar en línea. Por ejemplo, miren, ¿ves? Voy a la sección 1 de la prueba, la voy a ejecutar. Aquí 87, yo en ese entonces, ¿no? Imagínense, no que no es perfecto, ¿verdad? Pero imagínense, aquí dice prueba SQL, entonces no, solo pongan no, pero sí. Copia la pregunta y la googlea. Así de sencillo. O sea, para mí la teoría la estoy regalando básicamente. Y le ponen true y false. Y mire, aquí sale, ¿eh? Sección 1, lección 1. Y si no le encuentra, control F y pega la pregunta. Y ahí está, ¿eh? La respuesta que es falsa. ¡Oh! Esa no me la sabía. Eso está bueno, Luis. Ah, pues ya estuvo. Sí, es que esos son palabras de inglés, porque en español no están. Que encuentre las pruebas en español. Ah, solo están para inglés, para español no las encuentra. No, si usted intenta las de español no las encuentra, ya las he intentado con inglés de español y no sale. Es raro, oh, tal vez una sección. Para inglés sí. Sí, tal vez una sesión que otra en español, pero no todas. En inglés sí. Porque... Una pregunta, Luis. Cuando usted llevó el curso, ¿así fue como lo desarrollaron? Ajá. Sí, fue lo desarrollaron. Miren, le voy a decir algo. Nosotros tuvimos un mes. Un mes desde las 5 hasta las 10 de la noche, unos 10, 11 de la noche. Y a nosotros nos iban de volada, entonces nosotros tenemos que avanzar en las pruebas rápidas, porque el hombre este, el que era instructor, ya decía tal fecha estaba cerrada la plataforma y la cerraba.
¿Y a usted le tocó también así con este módulo en inglés? Sí, a mí me tocó el módulo en inglés. ¿Y así fue como lo resolvieron entonces ese problema? Sí, porque es que como nosotros decíamos, trabajábamos, yo estaba estudiando en la universidad, no, yo no me complique la vida. Yo voy a buscarla porque a la larga lo práctico, lo importante. Siempre hemos yo digo, lo práctico, lo importante. Sí, claro. Entonces, sí. Ya la gente que le va a estar, no le pregunto, ¿quién va a estar cuestionando a ustedes de internet lo que hacen? Nadie. Sí. Entonces esas son cosas. Pero yo para que les digo, porque se me hace injusto, yo les digo, se me hace injusto que usted lleve un curso en inglés cuando ya está en español, va. Correcto. Entonces para mí este, si lo hacen chepeado, no hay ni problema, hasta lo pueden hacer en grupo, ahí les digo. Y ya el de Java 3 ya está en español. Quedaron programming conmigo. Ya está en español. No, hombre, uno que se mató por inglés. No, no es cierto, porque tengo un amigo que la está sacando ahorita y está todo en inglés. Ah, pues no, pues ya no voy a sacar. Yo lo saqué, yo terminé el de Java y estaba todo en inglés el tercero. Ah, no, pero ese ya está en español, ya miramos que está en español. Entonces se celebra el 30 de agosto. ¿Qué se celebra el 30 de agosto, muchachos? Se capitulen. No tengo ni idea. Diga que nos va a entregar el diploma, nos va a graduar y todo. Ah, miren que eso lo van a hacer. Ahí les van a ir fecha. Todavía no le han dicho a los de Java todavía. Supuestamente quieren organizar todos así en una reunión todo. Pero ahí vamos a ver. Una consulta. Al finalizar la plataforma, el certificado que le salen, ¿ese sí va a salir firmado o va a salir como los otros que hemos estado recibiendo? Mírenme. Así les tiene que salir. No, siempre tiene que salir con el mire, no me salió. Ah, es que no estoy inscrito, por eso es que no me sale. Permita. Entonces, no, usted les ya, como les había dicho a mis estudiantes, los que llevaron Java conmigo, ya aparece con la firma de la vicepresidenta. Esa es la que vale más que el instructor. Es la vicepresidenta de Oracle. Entonces es mejor que la saquen en base a lo de la vicepresidenta de Oracle. Por eso decía a mis estudiantes, vayan a sus cursos anteriores y vuelvan a descargar ese documento y actualízanlo, porque es el que vale más. Si tiene la una preguntita. Pero no traen el sello. ¿Ah? Una preguntita. Esos certificados, pues se ve la firma y todo eso ahí. Pero el documento realmente es un documento bastante sencillo, inclusive hasta falsificable, pues, por decirlo así. Sí. ¿Hay alguna forma de respaldar, por ejemplo, los de Cisco, los cursos de Cisco vienen con un código QR, creo yo, o un código que verifica que es como una identidad única, ¿no? De ese certificado. Bueno, Fred, pero en este no lo he visto. Bueno, es que los de Cisco son aparte, pero les voy a explicar cómo es el asunto. Cuando usted termina el curso, por eso estaba hablando yo con mi jefe, quería ya ver la plataforma de Info activada para nosotros, los maestros, porque ahí ustedes suben su tarea y nosotros les evaluamos. Cuando usted termina el último nivel, se les va a pedir a ustedes que suban los diplomas de los cursos anteriores, para que a ustedes les generen un diploma Info con el sello que les valida de que ustedes cursaron esos cursos. Valga la redundancia. Cursaron esos cursos y ahí se les va a validar los diplomas. Ahí les va a decir, por ejemplo, Fred Abraham Hueso Orellana cursó Java 1, Java 2, Java 3 y certificado por Info de que usted está certificado para estudiar. O sea que eso, okay, ahí está la eso validación. Está bueno para local, ¿no? Para algo local. Pero para internacional. Internacional tendría que comunicarse conmigo para yo generarle los reportes individuales de que usted llevó. Generar los reportes. Si uno incluyera. Diga. Voy a entrar desde la página de Oracle, solo le muestra. Si no me cree, le puedo entrar desde el celular, entra de Oracle como estudiante y entra. Lo mismo. Usted está como estudiante en Oracle.
¿Entiendes? Sí, claro, sí, lo entiendo. No, yo pensé de repente que había algún tipo de código, no sé, o alguna metodología que implementara Oracle para la verificación de esos certificados. No, pero fíjense. Porque es un certificado bastante sencillito, yo digo, o sea, yo desde el primero que yo recibí, dije yo, qué sencillito, y o sea, ¿y qué le cuesta a alguien venir y descargarlo y quitar mi nombre, poner el de él y ya? Pues, y entonces. Sí, sí. No, pero, ¿qué le iba a decir? Sí, yo también lo vi así. Entonces, no créalo, pero es que nosotros estamos acostumbrados a los hondureños. Esa es nuestra metodología, los hondureños, que tenemos que tener un código para verificar. Nosotros estábamos preguntándole eso y dice, ¿saben qué nos dijo Oracle? No, esa implementación de la que ustedes quieren poner código, todo eso es su región, en su país, dice. Pero generalmente, todos los certificados de Oracle... Bueno, cuando a uno lo contratan, le ponen el examen, ahí evalúan si tiene certificado o no, porque uno lo evalúan siempre. Sí, siempre hay que evaluar. A mí me pusieron un examen técnico de resolver dos cosas y... Si no lo pasaba, no me contrataban y lo pasé. Pues, o sea, si uno sabe, a ellos no le el certificado lo celos un plus. Sí. Exacto. Pero hay otro, Fred, también usted. Bueno, yo estaba viendo, yo hacía la referencia y me animé más que todo a preguntar porque hace poco recién vi un certificado de Cisco y sí vi que tenía un código, como un código numérico, alfanumérico, y era como una forma de verificar la veracidad de ese certificado. Pues me imagino que en algún lugar se busca y se ha de encontrar ahí en alguna página de Cisco o algo por el estilo. Sí. No sé. Es como un código Q. Algo así me pareció, sí. Ah, el código Q. No, pero Oracle también tiene certificados en lo que se paga, aparte de estos cursos. Esos certificados de que pagan, estuve consultando. Y esos son para como evaluación general. O sea, le estaba preguntando a mi jefe y le preguntó a mi jefe a los de Oracle y me dijo, no necesariamente tienen que sacar eso. Porque si ya sacó los tres, son equivalentes. Pero si quiere un certificado que le dé los conocimientos generales, puede pagar. Y nadie va a pagar por una onda así, ya teniendo los diplomas. O sea, no le hay lógica, pues. Tiene que pagar por el examen. Es como cuando usted va a la Alianza Francesa. Usted puede saber en francés, pero le hacen el examen de francés y igual tiene que pagar el examen para verificar sus conocimientos. Pero si ya tiene un diplomado y que usted sabe francés, o es lo mismo con Oracle, no la llevará, pues. Pero eso lo que nos dice Oracle, a mi Oracle, bueno, lo que le dijo a mi jefe, le dijo no. Eso ya es evaluación de cada país es diferente, pero el diploma siempre está ahí. Aparte, en el sistema están ustedes, ¿ok? Ustedes están registrados, mientras no esté desactivada su cuenta o esté vencida, no hay ningún problema. Por hoy yo las pongo como por un año, más o menos, porque después no quede. Igual les puedo imprimir lo que sean, si ustedes ocupan el historial académico de vuestro, no hay ningún problema. Estamos. Estamos. Sí, pues, gracias. Sí, entonces, por eso le estaba diciendo yo a ustedes que les van a pedir los tres diplomas suyos y después se los van a verificar, pues, y ahí con el diploma de UFOP. Pero incluso si ustedes saben que está con UFOP y está por convenio, internacionalmente les tiene que servir. Porque tengo una duda. Diga. Hay casos en los que la plataforma los instructores la cierran, y en ese caso, ¿cómo harían si no se descargó el certificado? Le preguntan al instructor directamente, porque el instructor, a pesar de que no esté, e incluso aunque la cierren la plataforma, usted puede descargarlo. Creo que no me acuerdo, que aquí tengo un montón de opciones. Pero ahí sale, donde sale descargar información, no me acuerdo, no estoy como estudiante. Pero si le cambian el usuario, quiero decir, o sea, si estuvo con uno de San Pedro primero y luego se pasó para Tegucigalpa con otro instructor, le cambian, tengo entendido, el sí, usuario. Sí, el usuario, pero eso no se preocupen, igual como les digo, yo les pongo el nombre. Si usted tiene los dos usuarios, mantengan los dos usuarios. Igual, si no se acuerdan de un usuario y se les olvidó, pregúntenle a la instructora anterior.
siempre los busca, uno siempre está registrado. Todo lo que estamos haciendo lo registramos y ahí está, no se preocupen. Pues, y es lo primero que les pregunté a ustedes cuando los ingresé, si habían terminado el curso y tenían su diploma y me lo mostraron. Entonces, ustedes como personas responsables tienen que tener todo, todo juntado en una carpetita, guardadita, todo. ¿Ok? Entonces, no se preocupe, aunque lo haya cerrado el sistema, usted como usuario, usted tiene registrada la clase que la pasó. ¿Ok? Porque aquí siempre lo guarda el sistema, usted en la base de datos, que usted ya termina el curso. Y aunque yo le escriba, es como que le diga a Leonardo, fíjese, dije que a mí se me olvidó el usuario de mi cuenta anterior y ya no está el instructor, por decirlo así, ya no traba el instructor, por decirlo así. No, entonces, ¿qué sucede? Bueno, si no se le, bueno, digamos que no se le ha olvidado perdón, no se le ha olvidado el usuario, pero el instructor no está. Bueno, no importa, solo me da el usuario que tenía antes, lo inscribo a un curso de base de datos de esto, de sencillo, y usted imprime el certificado con el número de cuenta que tiene. ¿Ok? Igual lo puedo buscar por nombre, pero hay varias gente con el mismo nombre, y entonces eso es lo complicado. Pero siempre ahí nos vamos a apoyar, ¿ok? Solo me dice, mire que estuve en la sección tal y creo que ya me sacó el ingeniero. Vamos a ver. Entonces yo lo busco en la sección, voy al navegador de curso, lo busco. Y dígame su nombre completo y ahí lo busco. Si no aparece, busco los que fueron eliminados y ahí es donde le digo, mire, aquí está. Hasta yo puedo imprimir su certificado por usted. Como que yo entre ahorita, miren, con permiso de Fred, que Fred es un alumno mío de las 8, que entre, por ejemplo, a Programming. Entonces, yo puedo entrar con cualquier usuario, a cualquier maestro, y le digo, bueno, vamos a usar Fred. Y se le haya olvidado o lo haya quitado del registro, no hay problema. Porque yo puedo imprimir el certificado por él. Solo voy al perfil del usuario. Y directamente, solo me da el nombre o el usuario y ya lo busco rapidito. ¿Ok? Y entonces digo, bueno, como él ya pasó programming, yo puedo entrar como él y sencillito, ¿eh? Solo imprimo el certificado. Y ahí está. Fred Abraham Bues Orellana, que antes los daba yo, ahora ya no los doy. Cada quien los descarga. Y así sucesivamente. Y si no, vamos a mis... Creo que era, si no me equivoco, aprendizaje histórico. Y aprendizaje histórico en el suyo, en su cuenta que tengo usted. En aprendizaje histórico aparece el certificado con qué nota pasaron. Y solo le imprimen el certificado del examen, el del curso, todo. Ahí está. ¿Ok? En mi aprendizaje. Ah, está bueno ese. A ver, ¿cómo es ese certificado? Desde el examen final. Ahí le sale el examen final. Ahí sale que usted aprobó con 94. Pero ahí sale, ¿eh? ¿A dónde sale? Aquí, donde dice Data de Design Examen Final, sale como aprobado, calificación 94. Ah, pero en el certificado no dice la nota. No, en la nota la dice acá. Ah, ok, ya. Entonces, ya cuando imprime el certificado, le aparece aquí. Usted puede también sacar el diplomado del certificado del examen. Y usted aprobó. Certificado de aprobación de examen final. El día que aprobó usted. Ok, ese es de los exámenes. Pero también puede imprimir el de base de datos de diseño. Que usted lo termina el 24 de junio. Y que es el mismo. Y ahí está el examen trimestre y todo eso. Aquí puede imprimir el de las pruebas. Aquí le dice el resultado de las pruebas, todo esto. Pero ahí donde dice certificado, usted lo puede imprimir. O descargar o guardar. Estamos. Ahí no le voy a mostrar más porque eso es ajeno, muchachos. Eso no le puedo mostrar. Listo, listo. No importa si es fácil que usted sabe, eso es lo que vale. Exacto. Tengo una duda. Con motor de base de datos, ¿cuál se lo utiliza? Miren. Vamos a hacer ejercicios todavía de SQL, ¿ok? SQL, ese gestor de base de datos lo van a usar ustedes, el que ustedes convengan, ¿ok?
Pero cuando ya veamos programming, vamos a el DPL, ve este, el DSQL Developer. Porque para evitar problemas con la plataforma, porque eso es lo que quiero evitar ahorita. Evitar conflicto. Sí, ese que le digo como Oracle XG11G, creo que le dicen. Pero es el mismo, este onda del developer. Es el mismo. La consulta, Lito. Diga. Es que me dijiste que la semana pasada tuve que formatear mi computadora. Y perdí todo, todo. Y hasta el... Y Oracle, te vuelven, pero no sé cómo descargar. Usted que usted lo dijo en el curso anterior. El, y se abre SQL. Sí, sí, no, el para practicar los ejercicios, que no, usted no va a decir, ese se me ahorró, lógicamente, cuando tuve con mi computadora. Ajá. ¿Cómo voy a descargarlo? Yo le puedo pasar un, como les digo, siempre va a ser un drive para ustedes, un drive donde van hasta los de PLSQL, ¿ok? Donde dice PLSQL documento, archivo, ahí va a estar el instalador de MySQL y el de este. Tiene que instalar el JDK también, entonces le voy a poner el JDK para que usted lo pueda correr. Ok, le agradecería mucho. Sí, no se preocupe. ¿Qué más? ¿Qué más, muchacho? Algo que me olvide. Bueno, ya las pruebas y exámenes ya les pasé la chepia. Lo pueden buscar en Google. Si en Google no le encuentran la respuesta, como les había dicho, creo que la tengo. Ahí manda la pregunta al grupo. No, yo no les paso la respuesta. Miren, yo con tal pase en el examen es más que suficiente. Yo por eso no me compliqué la vida. Estar estresándose. Uno está estresado del trabajo, uno de la universidad y todo. Busquen, hay un montón, ¿ves? Y siempre ya saben que el asteriquito es el que le dice la respuesta. Aquí salen las pruebas de la lección 1. Estas son algunas preguntas, no todas, son algunas. Lean bien las preguntas, muchachos. Si no saben dónde está la pregunta, solo le dan control F. Control F. Voy a bajarle un poquito. Que le dan control F y ponen la pregunta. Ok, a veces les va a aparecer como un asterisco ahí, porque a veces son como que les dan un tabulador. Entonces la van quitando. ¿Ok? Pero ahí le da todo. Ahí solo le dan la respuesta. Y si no llega a aparecer alguna pregunta, pues toca traducir, ¿no? No, busquen. Traducir y tratar de entender. Busquen Google. Les digo. Y esa plataforma, en el módulo anterior, esa plataforma me robó un montón de puntos con malas traducciones que tenían y algunas inconsistencias. Sí, pero recuerdo una pregunta que me apareció en la prueba y me apareció en el examen, y en las dos me apareció mala. Sí. Eran sobre los, recuerdo que era sobre los, sobre los signos de comparación, y yo miraba las respuestas y todas eran correctas, pues yo la pregunta, me estaba haciendo una pregunta que todas eran correctas. Seleccioné una en la prueba y me salió mala, pero la plataforma no me dijo cuál era la correcta. Entonces, después del examen, seleccioné otra que me parecía que eran las dos más correctas. Y igual, me apareció mala y me robó esos puntos. Y así le puedo decir de varias preguntas que bien raro. Las traducciones que no tenían para con errores. Sí, es que ese es el problema de eso. Es que yo por les digo, no me gustan las pruebas a mí de Oracle porque son traducidas literalmente. No las, sí, y no entonces las hay veces contexto. Que no se le lograba entender bien lo que decía. Entonces, por allá no pero problema. Algunos pocos casos, la mayoría sí se entendía, la mayoría sí. Sí, entonces, pero en el caso de los de inglés, no se preocupen. Si no les aparece en una, busquen en la siguiente. Esta que dice Course Heroes, no, en las de Course Heroes salen ahí todavía, ¿ves? Aquí hay unas que son de selección múltiple. Elige más de las respuestas correctas y salen, ¿ves? Cuando hay un procedimiento de construcción, uno de interacción y uno condicional. Todo eso está ahí. Pero ahí les pone el ejercicio, la pregunta. Pero hay uno que sí me gusta, no sé si era este. This project
no sé si es este, había uno que sí me gusta, que ahí estaba todo en orden, les digo, que están en la sala las preguntas, están todas en orden. Que lo va a compartir, dicen. Que si la voy a compartir, no, ese es trabajo de ustedes, buscar. Así aprenden a usar control F. Yo no comparto la ch si yo comparto Chepia no está mal nada. Mira, es que ustedes Y vean. también está que con tal no fallen los exámenes de mitad y de final, se pueden repetir cuantas veces quieran también. Sí, no, siempre lo mismo. El examen solo lo pueden repetir 3 veces, muchachos. O sea que aquí ustedes los que van a copiar, léanlo bien, muchachos. Si no leen bien algo, denle control F. Pero no se preocupen. ¿Ok? Permítanme que me están escribiendo y ya saben que esta es hora de trabajo, mía. Y genera otra información que. Sí, aparte de su nombre de identidad y que esté firmado y sellado, ¿ok? Por recursos humanos, por su jefe de que usted trabaja en esos horarios, solo eso le pido. Si es que me preguntan, bueno, como les digo, si usted trabaja, una constancia que me diga que usted está trabajando en un horario firmado por su jefe y si está sellado, mucho mejor. Y recursos humanos también, o recursos humanos, ¿para qué hay algo? Sí, yo con eso digo que en septiembre, fecha 10, 20 de septiembre, inicio de práctica, no sé, entonces yo voy a mandar constancia. Sí, si usted estudia, está en práctica profesional, también lo mismo. No, yo que no está pendiente de curso, claro, yo está pendiente, claro, me interesa a mí aprender y adquirir nuevo conocimiento, pero yo voy a ver los videos en YouTube que usted suba. Sí, es que la idea es eso. Yo para no evitar es que a mí me dijeron que más bien no subiera videos a YouTube. Yo le digo, no, hombre, le digo, ¿cómo va a ser eso? Hay gente que él quiere aprender y a veces le sirve el repaso. Yo no invitar a eso, le digo. Entonces yo le digo, mire, lo que voy a hacer es esto, le digo. Y les pareció bien, entonces lo que estoy haciendo, que parezca una manera estricta de pedirles algo así a ustedes, es para que no les quiten a ustedes eso. Porque a mí me dijeron, no, usted solo va a subir videos a la gente ya que no pudo asistir a clase y tuvo su excusa. No es la ideológica. Y le digo, pero hay gente que le cuesta, hay gente que tiene su duda, entonces repasa, entonces no la llorasen. Entonces, voy a pedir la excusa y si está excusado, solo lo pongo tu excusa y le pongo lo que participó el día. No hay problema, ¿ok? Okay. Creo que aquí hasta aquí vamos bien, ¿va? Creo que ahorita no tengo pregunta. Ah, el curso termina a la 1:30. Yo los voy a hacer corridos para que ya salgan ¿Por rápido. mí Sí, corrido. Son 15 o 10 minutos de receso, pero para evitar problemas, porque dicen que son 15, después 10, 15, después 10, y lo van cambiando, mejor vamos a los 10. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se me olvida? No, pues creo que todo es eso. Entonces ya saben, diga Oscar. los ejercicios se van a ir subiendo gradualmente o de un solo en una fecha? Un solo en una fecha. No voy a Y pedir, no les voy a pedir a ustedes, digamos, que usted, Oscar, tenga ese día ocupado y no. No, todo en una sola fecha. Les voy a decir, miren, ¿cuándo termina este? El 27, ¿va? Del otro mes, creo que es. Por ahí va. Bueno, les voy a decir, muchachos, para el 27 quiero todos los ejercicios que les dejé de tarea. Con las pruebas y todo. Y el de las pruebas, pues todos tienen que tener las pruebas. Todos, todos. No solo uno, todos. Si es en grupo, todos tienen que tenerlas. Estamos. sí, mejor que en grupo, lo haríamos. En No sé yo, es una las pregunta. pruebas son en grupo. Si usted no pudo estar ese día, la va a hacer solo. No. Porque así evitamos problemas, pues porque imagínense que no tengan las 3 personas. Que no llegaron, o las 4, las parejas. Claro. Sí, y aparte no va a estar diciéndole, vaya a buscar a la otra persona, va a perder su tiempo organizándose con una persona que no, ¿me entiende? Y para las pruebas les voy a dar entre unos 30 a 40 minutos de prueba, pues no, para que vayan haciendo todo. ¿Ok? El gestor, ya les he dicho, ustedes pueden usar cualquiera, si entienden de programación, pueden usar el gestor que quieran.
pero yo me voy a apoyar en este y voy a ver si pueden MySQL para ir avanzando. ¿Quién más? Bueno, yo creo que es solo esto. Creo que estamos claros todos, ¿va? A Dieguito lo voy a explicar. Ah, yo paso lista, siempre paso lista. Y mi palera de pasar lista es ya la que les había enseñado a ustedes hace mucho tiempo. Entonces voy a crear una nueva hoja. Entonces voy a crear una nueva hoja. Pero esta me la permitan. Upsi Daisy. Bueno. Permítame, aquí está. No era esta. Olvídense. Es que me salió varias repetidas ahí. Ahí de mi estándar. No me está cargando. Ah, no importa. Ahí ya me va a aparecer la hoja de ustedes. Aquí le voy a cambiar todo. Es que este se pone la copia. Mira que ya tiene una. No, esta es de la clase de la... Bueno, esta es la de ustedes, de hecho. Voy a eliminar esta. Bueno, esta es la de ustedes. Aquí yo paso mi listado, tranquilo. Alexis, Carlos, Jefferson, Leonardo, Freddy. Los que van ingresando, ahí se van registrando. Este es de las 7. Y no tengo ningún problema. ¿Ok? Y ya siempre van actualizando, ¿ok? Todos los de los días. Ahí va a estar todo. Entonces, siempre se va actualizando, no se preocupen. Cada 5 minutos lo hace. Ok. Entonces, paso lista. Evitemos, por favor, evitemos faltar. Aunque si va a estar ocupado, ponga aunque sea el celular ahí activado de que usted vino a clase, ahí se le va a presentar como que usted vino. Ponga el celular con el mío, no importa. Y las carpetas, todo en un solo, me lo van a mostrar. Y si pueden ser lo más organizados posibles, háganlo, muchachos. ¿Ok? La cantidad de trabajos hasta que lo que veamos, ¿ok? Voy a poner revisión de carpeta número 1 y revisión de carpeta 2. Son dos revisiones, la primera parte y la segunda. Ya saben que si no pueden asistir un día a clase porque se fue la luz, aunque sea un videito de 30 segundos o de 15 segundos mostrándome que usted tiene conectada la modem al toma corriente y que está apagado, excelente. O que vaya a encender la luz o apagar la luz del switch ahí de la casa, no hay ningún problema. No me tienen que mostrar imágenes de suyas o lo que que me digan, mire, ingeniero, hoy se me fue la luz y me muestre la fecha, la hora y tal. Les pido que... ¿Y si es posible el corte de la zona? ¿Ah? Y si es posible el corte de la zona, si es que se fue todo el día. Ah, sí, si se fue todo el día no puedo hacer nada, pues claro. Si se fue la luz, ahí lo vamos a ver. Si ustedes reingresen, si pueden reingresar, ingresen. Ahora, si la ENE le da notificaciones, muéstremelo el del ENE. ¿Ok? Por las zonas que van a cortar la luz todo el día. Porque la ENE ahora notifica eso, muchachos. La ENE notifica eso. Si se les acabó los datos, porque hay gente que es por datos, Tigo y Claro siempre muestran un mensaje de que dice ya llegaron los límites de sus datos. Se le acabaron, pues ahora ingresa una tarjeta nueva o así. Cuando me muestra el mensaje, ya estoy cheque de que usted no pudo seguir en clase. Si se le murió alguien, que quiero que, espero que no haya nadie que les muera. Sí, le puedo pedir la... Si usted es familiar cercano, porque cuando me refiero a cercano es que usted puede ser su hermano, su padre o hijo, por decirlo así. Si es un primo, lo siento, pero eso a usted no le van a dar la carta de difunción, no se la pueden dar. ¿Ok? Entonces, no quiero que tomar una foto al muerto. Eso no lo voy a pedir, muchachos. Eso es inapropiado. Pero miren, les voy a hacer lo siguiente. Si ya sucede alguien que muera, solo pueden faltar un día. ¿Ok? Solo es para la gente con condolencia, que le muere ese día y yo le voy a pedir, miren, la carta de difunción no se la voy a pedir. Creo que es muy exagerado pedir una carta de difunción solo por un día que no pudieron asistir. Entonces,
Dejemos esa que si se va a morir, no lo dígame, se me murió tal persona, pero solo es una vez. Solo es una vez, ¿ok? Por asuntos de trabajo, ya les había dicho que por asuntos de trabajo necesito una carta de su trabajo diciendo el, que diga el, o por parte de jefe o recursos humanos que le diga el trabajador tal con número, con ID tal, se le va a hacer difícil a entrar a sus clases porque trabaja de este horario a este trabajo. Tiene que ir la firma de la persona de recursos humanos encargada o la del jefe sellada y que la carta esté membretada, por favor, que diga de qué empresa trabaja. No una carta sencilla, quiero algo formal. Si puede ir membretada, mucho mejor, así en el aspecto que diga la empresa tal, tal, tal. ¿Ok? Ingeniero. Ingeniero. Diga. En el caso, por ejemplo, hoy a mí me ocurrió una cosa de emergencia que tenía que llevar a mi mamá a ponerse la inyección hoy a cierto lugar. E incluso llegué a pensar que no iba a llegar a tiempo porque usted sabe que eso es un proceso algo largo, pero afortunadamente hoy no duró mucho tiempo. Pero bueno, hoy está en Mentolina. Hoy está en Mentolina. Hoy le voy a poner a todos que hoy asistieron todos. Pero en la siguiente, si usted va a cita, por favor, muéstreme una foto de la carta de vacunación de la persona. Y si es su madre, por favor, aunque sea la partida de nacimiento suya, porque ahí me sale el nombre de su madre. De acuerdo, está bien. Es para verificar. No es, yo les digo, no es culpa mía. Yo les digo, no es que yo no quiero pedirles eso, pero mi trabajo me los pide. Porque últimamente la gente se ha acostumbrado a solo ver los videos en internet y por eso me regañaron a mí. Entonces, no, tienen que asistir a clases, me dice. ¿Cómo va a verificar usted que asistieron a clases solo con ver un video en YouTube, me? Entonces son cosas que tiene razón, pues el trabajo, y el trabajo le pide que hay que darle lo que quiera, ¿no? Entonces, si se llega a enfermar a alguien, usted tiene que acompañar a alguien, y es familiar cercano, dígale, mira, aquí está la foto de la vacuna el día que se la... porque ahí sale la vacuna, ¿ok? La vacuna que le aplicaron y ahora qué fecha y cuándo le toca la otra cita. Así yo voy a estar seguro de que usted no va a estar ese día. ¿Entendido? Y solo con que te dé la partida de nacimiento, que salga suya, una foto, ¿va? No, yo estoy verificando, ah, bueno, si es cierto, es la mamá de Nerling. O es la hija de Nerling, o es la esposa de Nerling, y ahí ya estamos cheque. O algo que me diga que usted está relacionado a la persona. Pero, ¿qué voy a saber yo si es su mamá? O sea, son cosas que yo le digo que no estoy de acuerdo en un principio, pero ahí vamos. Estamos. Juan Carlos, solo pide una constancia de trabajo que le diga ahí que usted trabaja para tal lugar y que esté firmada y sea por recursos humanos o por su jefe y que diga que usted trabaja de tal horario a tal horario, le creo. Porque es un papel legítimo, todo es legítimo. Ahora es así, muchachos, la cosa. Se volvieron bien estrictos. Solo por un alumno, por un cuadro de un compañero mío. Pero bueno. ¿Alguna duda antes de que empecemos a la chamba? Porque ahora tenemos una hora y media para trabajar. No, ninguna, maestro. Bueno, Leonardo, como usted ya trabajó conmigo el ejercicio 1 de informática, usted va a ser el empleado, que ya se lo voy a pasar. No sé quién más estuvo, Leonardo, con nosotros. Edward, creo que era. Sí, fue el Edward. Edward está. Edward está, no se va, no sé si está Edward. Pero no me preocupo. Conectado está, pero no sé si estará en la clase. Bueno, pero igual como les digo, están a Mentolina. Hoy sí les permito que... Hoy les voy a poner la asistencia a todos. Ah, bueno. Entonces ustedes, Edward y Leonardo, te pueden trabajar en el ejemplo 2. Ya se los voy a pasar. Mientras tanto, los del ejercicio, los que vienen ahorita, porque no ingresaron a la clase la última vez, les pedí que ingresaran, van a hacer lo siguiente. ¿Estamos? Miren, van a crear una base de datos para una tienda informática. ¿Ok? Entonces, ahí ya está el diseño de la base de datos. Solo son dos tablas, muchachos. Solo son dos tablas. ¿Ok? Tomen.
tómenle, bueno, ahorita le voy a tomar captura y le voy a enviar el script a ustedes que está en MySQL. Estamos. Solo voy a dejar de presentar porque tengo un montón de chat ahí en WhatsApp por ahí. Y ya lo voy a enviar. Entonces, es el primer ejercicio de la clase. Para ir practicando. Vamos a ir practicando un montón de ejercicios de base de datos. Y ya mañana tocamos los de SQL. Voy a intentar traducir eso bien. Si no, los voy a intentar traducir yo mismo porque es bien complicado un curso en inglés. Permítanme. Ya les voy a pasar. Bueno, Fred, yo ya lo pasé en el curso de las 8. Es el mismo. Ok, copiado. Después ya lo puede descargar desde ahí, ya lo voy a pasar a los muchachos este otra vez. Okidoki, ya les va a caer ahorita ahí, se lo envío. Entonces ahí está el WhatsApp. Ya les habrá caído lo que es la foto de la tienda de informática. ¿Qué son las consultas que yo quiero que hagan? Ok, y la base de datos, ¿cómo la van a hacer? Ok, para esa base de datos de la tienda informática, solo quiero 10 registros para fabricantes, 10 registros para fabricantes y 50 para artículos. ¿Entendido? 10 registros para fabricantes y 50 registros para artículos. ¿Ok? Ahí los puse. Ya les paso ahorita a... Porque ya Leonardo y Eduardo estuvieron trabajando conmigo la semana antepasada, creo que. Ahora les voy a dar el ejercicio 2. ¿Ok? Yo cuando ustedes terminen todos estos ejercicios, yo les voy a pasar la hoja con todo y respuesta. Para que les sirva de apoyo cuando ustedes se les olvide algo. ¿Ok? La idea es ir trabajándolo juntos. Vayan avanzando los del ejercicio 1. Ahorita lo voy a pasar a Leonardo y a ¿cómo se llama? A Edward. La segunda parte, que van a crear una tabla empleado. Una base de datos llamada empleados. Y ya les voy a pasar el script ahorita. ¿Ok? Solo permítanme. Ahí se lo voy a pasar por WhatsApp, muchachos. Entonces, van a ser 10 departamentos y 150 registros de empleados. ¿Ok? Ya les voy a enviar el script ahorita, ¿ok? Mientras tanto, voy a poner el script. Voy a compartir pantalla, voy a quitar el WhatsApp, voy a compartir pantalla. Y yo voy a poner las consultas. O el script 1. Ok, lo voy a poner desde el... Vamos a... ¿Cuánto tiempo tenemos para trabajar? Una hora. No me preocupen, una hora. A la una vamos a ir haciendo los ejercicios juntos, ¿ok? Para que no vayan. Voy a quitar. Bueno, voy a cerrar aquí y volver a abrir. Don't save. File, open script. Permítanme. El script ya lo pasé, ya le hemos pasado el script del empleado, que no lo he hecho. Pero bueno. Lo voy a hacer en TXT para mientras tanto. Híjole. ¿Por qué les pasé la respuesta a ustedes? Bien. No se guardo. Pero no importa, ahí van. ¿En qué? Esta onda que no es. Ok. Vamos a ver. Miren que. Supuestamente la había guardado y les pasé el HP a uno. Bueno, no importa. Ay, Dios mío. Padre santo. Igual vamos a ir trabajando diferente. Siempre los trabajo diferente. Entonces.
Pensé que había borrado. No, hombre. Okay. Ya está resuelto, ¿va? No sé si lograron ver el script, ya está resuelto, ¿va? Creo que lo tengo resuelto, ¿eh? ¿A dónde mando el script? WhatsApp, más bien lo voy a borrar otra vez. No, pero ahí está en WhatsApp. Igual lo vamos a ir haciendo otra vez. Dios mío. El TXT, la tienda informática. Ese lo puse como TXT en TXT. Solo permítanme. Aquí. No lo puse el script, lo puse como TXT. Creo que no está. Ajá. Pensé que no. Bueno, lo voy a ver porque no me acuerdo. Aquí yo lo hago en el script. Lo trabajamos juntos. Son por un repaso, muchachos. Este solo es repaso. Igual vamos a ir repasando. Vayan trabajando ahí. Ya les voy a poner la pantalla, solo denme unos minutitos. Ya les voy a pasar, Leonardo. Mientras tanto, hagan la base de datos, ahí Edward, ya hagan la base de datos. Para que cuando ya termine, voy a ver si ya termino y les paso alguno. Sí. Como les digo, a ver, como les digo, para practicar ahí en las pruebas, vamos a ver si en verdad saben hacerlos ahí. Ya tengo unos ejercicios de prueba. Él les dice lo que tienen que hacer. Por si ocupan pantalla, ahí está. Una ventana. Aquí me dice, bueno, ahí está. Ya les aparece, va. Me dicen cualquier cosa cuando ya terminen los primeros, los que vienen haciendo el ejercicio 1. Una persona leí. Diga. Dice, no tengo MSQL en mi contacto, no sé si me puede pasar el try para descargar y avanzando yo para no estar perdiendo el tiempo. Se va a Por instalar, favor. ¿no? Sí. Okay. Sí, no, pero igual puede hacer las consultas sin necesidad del. Sin necesidad de la base de datos. Pero igual Es hágalo. que no, Para que va a no, que no practicar. tengo nada, pero cero. Ok, ahorita le paso. Por favor. Uno que dice. Permítanme, ya le voy a decir. Creo que son herramientas de clase. Ok, el que dice herramientas de clase tiene que instalar el JDK 8. Y tiene que instalar el Visual Studio. Pero bueno, vamos a ver. Ahorita le voy a compartir la carpeta. Es que esta es la carpeta anterior, la que usaba yo. Entonces tiene un montón de archivos. Ok, copiar bien. Ahí está en el chat, José. Sí, pero puede ir avanzando haciendo las consultas con lo que le envíe, con la imagen que tiene, de la base de datos, cómo va creada. Usted se va guiando y puede hacer las consultas. Okay, ¿verdad? Pero ahí Mientras que se está. instala, voy avanzando, ¿Ah? Mientras que se instala, voy avanzando con el mouse. Sí. Pero usted va a tener que descargar el
Si le pide lo que es, ¿cómo se llama? El de el Visual Studio, descargue los bordes de Google. Descargue el community. ¿Ok? Ok. Primero de... Visual Studio, community. Sí, community. Primero descargue el JDK, como lo acaba de formatear la computadora, descargue el JDK y el Visual Studio. Por último, instale el MySQL. ¿Ok? Elix. Gracias. Vaya, la orden. Ahí está usando Indistinct. Estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos visto. ¿Qué les iba a decir? Los registros los pueden ingresar ustedes como quieran. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero pongan los precios entre lo más bajo, creo que sería 50 pesos para arriba, porfa. Para evitar cualquier conjetura con los ejercicios. Ya le puedo pasar el TXT de los ejercicios. Ahí vamos a cambiar unas cositas, ok. Apartamento 7. Y por favor, de cada inciso me muestran el select, por favor, pónganme el inciso y debajo la consulta que hicieron, por favor. Porque así lo voy a identificar, ahí lo voy identificando correctamente. No solo me pongan las consultas, pónganme el inciso y la consulta. O el ejercicio y la consulta, como ustedes quieran interpretarlo. Así nos vamos organizando. Ya va a terminar, muchachos. Ok. Y... ¿13? ¿12? Aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí. 15, 16. Ahí vamos a modificar algunas cosas, ok. Solo estoy copiando lo que tengo en PDF. Okay, okay. Ya les voy a pasar el otro. 19. Lo voy a enviar a
Se los voy a enviar a todos, a los de las cosas de las 8 también, para que vayan avanzando. Empleados, ¿verdad? ¿Cómo? Empleados. Guardar. WhatsApp. Okidoki. Ay, Dios, celular este. Okidoki. Ok, que ya Leonardo y Edward, ya los envié. Ok. Ok. Aquí, aquí. Okidoki. Cualquier duda o cosa me pueden avisar. Ya envié lo que tenía que enviar. Ok, Jonathan, había enviado los ejercicios por WhatsApp. Usted va a crear una base de datos de tienda informática. Ahí le envié el modelo de cómo tiene que ir la base de datos con su llave primaria, su llave foránea. Crea al menos 10 registros para fabricantes y 50 para artículos. ¿Ok? Son ejercicios que voy a ir evaluando en la parte de la carpeta individual. Por favor, eso en la carpeta individual tiene que irme el script de todo. ¿Cómo crearon ustedes la base de datos? Cómo crearon las tablas, cómo crearon la llave foránea, etcétera, etcétera, etcétera. Si la hicieron con Alter Table, por favor, tómenle una captura de lo que hicieron en el Alter Table. Todo eso. ¿Ok? Pero si usted lo hace a puro código, solo quiero el script. ¿Estamos? Está bien, maestro. Ok, ya saben, pueden pedirme cualquier... o hacer preguntas, lo que sea. Aquí estaré yo. Tienen hasta la una.
Ingeniero. Ingeniero. No, es que la tarea, Nerling, es para presentar al final de las 90 horas, porque se dividen. Como el curso dura 180 horas, yo les voy a pedir una fecha para la entrega. Por él les estoy enviando las cosas y ustedes pueden ir avanzando, háganlo. Si no, pues, no puedo, ahí por eso no se preocupe. Yo le voy a decir cuándo, en la fecha para presentar la primera entrega hasta el 27 de agosto, si no me equivoco. ¿Ok? Ajá, sí. No, yo me refería por la de este momento, porque justamente en el día tendría posibilidad de trabajar después de las 5, entonces la de ahorita no hay que hacer, pues, porque mi hermano trabaja y okay. Aquí en la casa. Sí, pero igual ahí tienen todo. Todo mira haciendo en la clase, pero no le voy a pasar la respuesta. ¿Okay? De acuerdo, sí, lo voy a hacer cuando tenga la posibilidad de hacer en la tarde. Sí, tranquilo, no te preocupes. Gracias, señor. Sí, y si no preguntaban hoy o en este momento o transcurso del día, pero de que le entregamos la tarea, le entregamos. No, o sea, presentar ahorita no, solo que quiero que vayan avanzando. Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, yo les voy a decir cuándo es la fecha de entrega de todos los trabajos. Lo he hecho, Lick. No me preocupes, que ando comiendo una galleta. Gracias. Pensé que se comió un pescado. Una galleta para mantener el hambre ahorita. Sí, va a estar el video, Jonathan, no me preocupes. Siempre estoy grabando. Solo que no quiero que me falten mucho. Y si me falta mucho, ahí ya los voy a tener que cortar.
de raíz y no quiero que, no quiero hacer eso. ¿Entienden? O sea que ustedes lo pueden perder 18 horas, parece. Solo son 10% de las horas. Ok, entonces lo voy a subir para más tardecito el video. Vamos bien. Sí, maestro. Okay. Estoy peleando con los 150 registros. Vamos a ir aumentándolo. Lo mucho que podemos hacer son
Por mucho máximo 300 vamos a hacer uno. Qué linda que nunca que miel hace un dato bonito, ¿no? Con 10 o 20 registros. Así van agarrando práctica. Hey, disculpen la música de fondo, también una película, mi caso. Gracias.
Thank you.
Secreto pasar por aquí, ¿no? Es obvio, es malo.
existe una diferencia entre disparar y asaltar. ¿Sabes? Es por ese camino. Si no arrastras todo eso, podrás llegar a la plana en un día. Esta palabra de Pablo es la de esta película. No, me quedan 10 minutos, muchachos. Thank you.
de las pesetas, Juan. Mire, el de las pesetas, como está, es como un ejercicio en español, el precio lo tiene que pasar a pesetas. Y sí, usa el alias. Usa el alias de las pesetas diciendo el precio por el cambio de moneda. ¿Estamos? Ponga precio por, creo que a 166.38, no sé qué. Y póngale como pesetas para que le salga el valor de las pesetas. Ahí la columna. Ya nos quedan 5 minutos, igual eso lo pueden trabajar después. Solo les va a dar 5 minutitos más. Ya lo voy a atender, mucho, permítame. Thank you.
Ok. A empezar, pues. ¿Listos? Okidoki. Pasemos un ratito y vamos a ver lo que hicieron, ¿ok? Estaré bien entendiendo eso. Entonces, ¿cómo hago para obtener los nombres de todos los productos de la tienda? Ok. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con el script, maestro? ¿Dónde subimos el script o qué hacemos? ¿O lo enviamos a usted o cómo? Ustedes tienen que enviarme, por ejemplo, el script que ustedes hagan. Tiene que ir el ejercicio del ejercicio y la consulta que hicieron o la sentencia que hicieron. Tanto como los select y todo. Sí, en todo. Y también tiene que irme en el script cómo crear unas tablas, las bases de datos que hicieron, pues. Tío, bien especificado, por ejemplo, talla 1, talla 2, talla 3, talla 4. No, solo que diga, digamos, crearon una base de datos llamada informática, después crearon las tablas, todas las instrucciones que ustedes hicieron, eso más que todo. Ok. Incluso los registros que ustedes ingresaron, si eran 50, los 50 los quiero ver, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después de eso, ustedes ponen los ejercicios que yo les debo. No, ahorita no, eso déjelo para pedir al final. ¿Ok? Eso, todos lo van a tener en una carpeta, o sea, van a mantener un script. Y digan, o guardan el script, como decirlo así, tienda informática. Entonces, todo eso va a ir en una carpeta, todo lo que hicieron. ¿Ok? Pero ahorita no. ¿Estamos? Hicieron lo que es las llaves foráneas con el after table, una foto especificando cómo lo hicieron para ir viendo que en verdad ustedes estuvieron haciendo el trabajo. Ok, entonces empezamos. Solo quiero ver cómo trabajan. Dice seleccionar nombres con artículos. Así es, Diego, así es. Select asterisco from artículo. Así verifico. Nombre from artículo. Así yo verifico los nombres de los artículos. Muy bien. Siguiente. Obtener los nombres y los precios de los productos de la tienda. ¿Cómo encuentro ese? A ver. Y miro que Olo Diego me responde, entonces estoy diciendo que es Olo ellos, pero ok. Juan dice select nombre y precio de artículo. Excelente. Select nombre, coma, precio. From artículo. Muy bien. Siguiente. Obtener el nombre de los productos cuyo precio sea menor o igual a 20. De 20 a 200. Select nombre. Ah, ok. Oscar lo puso más complicadito. Con alias. Y select nombre de un artículo donde precio menor o igual a 200. Cualquiera de los dos, sea con el que puso Oscar. O... control Z, permítame. Ya como lo puso Oscar o Diego, está bueno, ¿ok? No hay ningún problema. Cualquiera de las dos consultas funciona. No, permítame. Aquí
sexto. Bueno, bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Eso es lo importante, que ustedes sepan hacerlo. Si lo saben hacer, ya no me preocupo. Entonces, seguimos en el 4. Obtener todos los artículos cuyo precio estén entre los 60 y los 120. Hay dos maneras de hacerla. ¿Cuáles son esas dos maneras? De la manera larga y la manera corta, dicen la gente. Ok. ¿Cuál es la otra manera? Lo de Juan y Oscar están buenos. ¿Cuál es la otra forma, muchachos? El between. ¿Cómo hago el between? Muy bien, Diego, así es. Vamos bien. Si pueden decírmelo también, me da más fácil. Pero todo lo que pusieron ustedes está bueno, ¿ok? No hay ningún problema. Vamos a irnos por el más sencillito, que el que puso Jonathan, y después vamos a poner el que puso Raúl, que es el del between, ¿ok? Que puso Diego y Raúl, ¿ok? Estamos bien, estamos bien. Entonces, este es el select normal. Ya sabemos, va, que seleccionar todos los artículos donde el precio sea entre mayor o igual a 60 y menor o igual a 120. Y el otro es el between que pusieron hace poco. Que selecciona asterisco entre tal. Muy bien, muy bien. Ahora, donde el precio sea entre 60 y 20. Ahora, obtener el nombre y precio en pesetas, dice. Precio en pesetas. Es decir, que el precio en euros multiplicado por 166.386. ¿Cómo lo hicieron? Selecciona el nombre, precio por eso, como precio en pesetas, artículos, estamos bien. También el que puso Oscar, selecciona el nombre de el artículo, que como tú le pones un nombre, también. Esas dos están válidas, ¿ok? Aquí, aquí vamos bien. Y les ponen el alias. Para que vea. Usar esto. Vamos a pegar. Vamos bien. Ahora, ¿y los demás qué pasó? ¿Se me durmieron? ¿O siguen trabajando? Ya le vamos a preguntar aquí a algunos de los que están acá. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Ya saben que esto me lo tienen que presentar, pero ahorita no les he dado fecha. ¿Estamos? Cualquiera de las dos formas. Ahora, ¿cómo calculo el precio medio de los productos? De todos los productos. The Lake Average Ratio Product. Muy bien, así es. Eso es. Rapidito, va. El siguiente, obtener el precio medio de los artículos, pero que el cuyo fabricante sea el 2. Con código de fabricante sea el 2. Ahora, si tienen dudas, pueden decir, ingeniero, no entiendo cómo hicieron eso, ¿ok? No se queden ahí con la duda. Si no entienden algo que pusieron los compañeros, pregunten para salir de la duda ya. Porque si ustedes entran a Programming, a PLSQL, que es Programming también, y no entienden lo que estamos viendo, es mejor que lo diga ahora para aclarar eso ya de un solo. ¿Estamos? ¿Cómo los voy a meter a PL si no saben hacer sentencias? Para eso estamos. ¿Estamos todos claros? ¿Vamos bien? Juan, bueno, Juan ya me respondió. Carla, Leonardo va bien, Nerlin, vamos bien, Nerlin, Oscar, Raúl ya me respondió, Ricardo. Aquí, no, que me tuve que desatender un poquito, pero ahí estoy dándole seguimiento. Está bien, yo le entiendo a eso.
Sí, porque a esto vamos a ver un poquito de cosas pesadas. ¿Ok? Ok. Sigamos, pues. Si ustedes me dicen que sí, no hay problema. Ya voy a dar unas pruebas yo, que les voy a poner yo. Entonces, obtener el precio medio de los artículos, ya lo tenemos, ahora vamos al 8. Obtener el número de artículos cuyo precio sea mayor o igual a 180. Vamos a ver. Select count un artículo donde el precio sea menor. Estamos en el 8. El tener el número de artículos, cuando me dice el número de artículos, habla de cantidades. ¿Ok? Cantidades. Cuyo precio sea mayor o igual a 180. Ok. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cuál es el que lo tiene bueno. Ya he corrigido Jonathan. Dice Oscar que es el let count from artículos. Y le puso, le cambió las. Le puso a como artículo. Vamos a ver. Ok, está bien. Vamos a ver, este as, Oscar, solo es para columnas, acuérdense. Si es por tablas, quiere que quitar ese as. En las tablas solo se pone el alias a la par, ¿ok? Entonces, se le cae un artículo WordPress, no sé si lo agarra así, la verdad no lo he probado así, pero supuestamente según lo que hemos aprendido en clase. Ok, vamos a ver Jonathan, vamos a lo de Diego. Diego está bien. Juan está bien. Jonathan, ahí en el select average precio con artículos A, aquí tiene que poner average entre paréntesis A punto precio. Estamos, va Jonathan. Ok, no se lo va a tirar mal, ahí se lo va a tirar mal. Hay un errorcito que les vea yo. O le quita el alias o lo deja como tal. Select asterisco from artículo. Ok, ok. Ahí está bien. Vamos bien. Vamos. Vamos bien, vamos bien. Vamos a dejar el más común. Vamos a dejar el de Dieguito. Es que a mí me gustan los más comunes porque entre más sencillo sea, mejor. Así van entendiendo los demás. Esto no se lo voy a pasar. Yo les digo, las respuestas no se las paso. Obtener el nombre, el precio de los artículos cuyo precio sea mayor o igual a 180 y ordenarlos de forma descendente por precio y luego ascendente por nombre. ¿Cómo hacemos eso, muchachos? Obtener el nombre del precio de los artículos cuyo precio sea mayor o igual a 180 y ordenarlos de descendente por precio y luego ascendente por nombre. Aquí el Diego puso el asterisco ahí, le salió uno, se comió el dedo ahí, Diego, pero sí es el asterisco que quería poner, va. Se le cae un asterisco por un artículo donde el precio sea mayor a 180, solo que le faltó ordenarlo. Y ya lo corrigió en el de abajo. Se le nombre precio por un artículo, excelente. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Mira. No, pero usted me puede dar clases a mí. Ya veo. Y vamos por el 9. Bueno, el 10, mejor dicho. Aquí yo quiero una consulta con inner y otra sin inner, ¿ok? ¿Cómo haríamos la consulta con inner, Joy?
Okay. De artículos fabricantes. Okidoki. ¿Ya saben dónde sacan esto, muchachos? Vamos a ver quién nos explica. ¿Cómo saco esto yo? A ver, ¿quién me explica cómo sacó el compañero esto? A ver. Vamos a ver quién me puede explicar eso. Una idea es que me lo puedan ir por código para ver y me lo explican. Lo que hizo él fue unir las dos tablas de artículos y fabricante utilizando el código de foráneo que tiene la parte de artículos con fabricante. Así es. Y entonces la tabla resultante va a ser la unión de las dos, de los dos campos que están. Así es, Ricardo, así es. Es que hay gente que todavía tiene problemas con eso. Entonces, yo por lo general yo uso más el inner, porque el inner me permite más que el outer y esa cosa. Es la forma, es que de acuerdo a una forma que usted quiera pensar, es como que como teoría de conjunto. Uh-huh. Es que es teoría de conjunto. Sí, pues sí, es teoría de conjunto, pues. Entonces, por hoy les pregunto que me expliquen por qué hay gente que tiene complicaciones con las uniones. Entonces, facilito. Voy a detener la presentación un rato y voy a presentar la pantalla completa. Miren lo que dice Juan Van en el chat. Juan dijo, select asterisco from artículo, inner joy fabricante, donde el artículo es fabricante, el mismo del código. ¿Ok? Entonces hace lo siguiente. Miremos el select primero, que es el select artículo, select asterisco from artículo. Aquí estamos haciendo una unión de la tabla A con la tabla B. ¿Ok? Entonces, artículo es la tabla A. Entonces, el inner join lo que hace es una unión con la tabla B, en donde la tabla artículos, en la sección fabricante o en la columna fabricante, el registro, el número que esté ahí, tiene que ser igual al de la tabla fabricante en el código. Si no tienen una idea de más o menos de cómo es el asunto este, ya lo mira rapidito arriba. Yo tengo la chepe acá, ustedes no, por eso ni son tan difíciles los ejercicios. Esto es solo como un básico. Ya va a conseguir unos difíciles todavía que no tienen respuesta. Pero lo que hace es lo siguiente, como dice Ricardo, como la tabla fabricante y la de artículos comparten una llave foránea, entonces, ¿qué sucede? Bueno, sé que la llave primaria de fabricantes, o sea, el código, es el mismo, el de fabricantes con el de artículos. Por eso, al hacer la unión, ahí dice, bueno, este es lo mismo que esto. ¿Ok? Y ahí es donde viene lo que está explicando Ricardo. Como las dos tablas tienen algo en común, siempre tienen que buscar algo en común para que se haga la relación, ¿ok? O la unión. Si no la tienen, no se les va a unir. ¿Ok? Y ya viene Dieguito diciendo. Dieguito lo hizo de otra manera. Dieguito lo hizo con poniéndole lo que es a las tablas un alias para simplificar la chamba. ¿Ok? Aquí selecciona lo mismo, ¿ves? Ah, pero este es con where. ¿Ok? Ya esta es la otra manera. ¿Ok? Solo que esta manera, en comparación a la primera con el inner join, es que las de inner join son para tablas, para tablas que son bien extensas. ¿Ok? Pero en este caso, como ahorita, solo estamos viendo base de datos sencilla. No importa si lo ejecutamos con esto o con el otro, ¿ok? Uno es para el rendimiento de varios registros y otro es para una consulta normal. Si usted tuviera una tabla larguísima,
pues claro, se les haría bastante con un select normal. Entonces siempre linear join nos ayuda más a simplificar eso. Estamos. Entonces vamos bien, ¿ok? No veo que estemos mal. Seguimos, pues, solo quedan 10 minutillos. ¿Estamos todos? ¿Entendimos? El select es lo mismo. Si ustedes ven el select, solo lo que cambia es lo siguiente. Ya van a ver. ¿Ok? Si ustedes ven el inner join, donde tiene que ir la coma, va el inner join. Y donde va el where, va el on. ¿Ok? Es la misma onda. ¿Ok? Select asterisco from artículos. En vez de inner join, pongan una coma, que es esto de aquí. Fabricante. Y en vez de un on, pongan un where, y es lo mismo. ¿Estamos? Es lo mismo, muchachos. No cambia. Eso es lo que hace una unión con la otra. Seguimos, pues. ¿Vamos bien? Vamos a ver hasta dónde llegamos ahorita, a las 1:30. Okidoki. Dice, obtener listado de artículos que incluye el nombre del artículo, el precio y el nombre de su fabricante. Bueno, esto será el mismo de ahí arriba, solo que cambia el asterisco por las columnas, ¿verdad? Lo mismito, solo que aquí cambiaría lo que es el artículo. Aquí no tienen alias, pero no importa. Entonces ponemos artículo, punto, nombre, coma, artículo, punto, precio, y coma, ¿cuál es el otro? Fabricante, va. Fabricante, fabricante, punto, nombre. De la tabla artículos, uniéndola con fabricante, donde el artículo, la columna fabricante de artículos tiene que ser la información de esa igual a la del código de fabricante. Es lo mismo. ¿Verdad? Simón, diga. O a huevos, como dice la gente. Sí, no se preocupen, si les faltan los más incisos, igual tienen para trabajarlos. Como les digo, no los quiero para hoy. Solo es que quiero que vayan practicando, pero sí, se los voy a pedir. ¿Ok? Y el select, pues, es el mismo rollo. Aquí ya le puso alias Diego, creo que fue Diego el que le puso. Bueno, más simplificado. Entonces pongo a.nombre, a.precio, porque el artículo, la tal artículo le puso A de alias, ¿ok? Y a la de fabricante le puso F. Entonces aquí sería nombre. De la tabla artículos y fabricante F, donde la tabla fabricante de la tabla de artículos en la columna fabricante, los registros tienen que coincidir con la tabla de fabricante junto con código en la columna código. Vamos bien hasta ahí. Okidoki. Creo que sí va. Vamos bien, va, muchachos. Sí. Ok, ¿qué les iba a decir? Ya saben que para las pruebas en grupo, pero si usted no se puede presentar el día de la prueba, va a ser la pruebita solo. Esa parte ahí se lo va a consultar, Luis, porque a veces, como si en oficina, me ausento por minutos a reuniones o a... Entonces me perdía parte de la consigna de la clase. Ok, no me preocupe. Si no puede estar un día, okay. Solo me tiene que enviar, primero tiene que enviarme lo de la constancia de trabajo para decirme en qué horarios trabaja. Para si yo no puedo leer que usted faltó, que usted me dijo, mire, no puedo entrar hoy porque tengo que trabajar. No, yo trabajo todos los días de 8 a 5. Sí, entonces mientras, pero tiene que presentarme siempre, Ricardo, la constancia. Ah, ok. Yo le consigo la constancia. Que me lo pide. La fecha. Nada, la fecha todavía no es establecido. Y eso va conforme vayamos. ¿Ok? Yo siempre voy conforme cómo vayamos. Si van bien todos, porque por hoy les pregunto. Van bien todos. Si tienen dudas en algo sencillo, no sé.
No se sientan intimidados, muchachos. Aquí nadie lo sabe todo. Como más experimentados podemos saber, podemos manejarlo, pero siempre nos olvida cositas. Deben ir trabajando. En la prueba va a ser algo parecido así. Yo voy a dar el diseño de la base de datos y voy a usar el Google Meet Class, que ahí es donde puedo hacer pruebas yo, bien bonita. Entonces yo les voy a pedir que me pongan ahí el select. Y van a tener en tiempo ahí de media hora. ¿Ok? ¿No le podría bajar un poquito al registro de los empleados? Ah, ¿de los 550? No. ¿Y sabes lo que da más risa? Lea la sentencia última, la última sentencia de empleado. Es el control lo que está haciendo, pero... Uy, Diosito, y hay que eliminarlos todos al final. Sí, entonces. Yo le digo que ponga 250. Porque yo puedo usar de esa base de datos que hemos creado, la podemos usar para las pruebas. ¿Ok? Como un delete. Sí, con un delete, lo ponen delete, asterisco, prom, empleado, y se borran todos los registros. Ahí dice que hay que... Sí, seguir, fue empleado. Pero funcionalmente no es lo correcto borrarlos. Funcionalmente debería tener un estado que pudiera decir que está activo o inactivo. No, es que esa base de datos, ahí le dice, despedir a todos los empleados. Sí, pero despedir no necesariamente borrar. No, pero ahí lo hace básicamente despedirlo. O sea, ya no los tiene en el sistema. O sea, ya no los... No, digo que funcionalmente ya en la vida real no se borran. Quería dejar quedar un estado de que ya no trabaja y sí, todo eso. Solo se queda desactivada la tabla ya. Sí. Solo te queda desactivada la tabla empleada y eso es todo. Porque obvio que no. Ya mañana llega otro y dice, enséñame todos los empleos que trabajan antes. Y... Uh-huh. Así es, pero solo se pone, se copia la base de datos de la tabla. Se hace una copia y se borra en esos registros y ya. Uno le busca maña, ¿ok? Uno le busca maña. Entonces, son cositas que les digo. Pueden ponerla, pueden inhabilitarla, pueden hacer una copia de respaldo. En vez de empleados, pueden llamarlo ex empleados y actualizan la tabla en las columnas y ya. Que se copie toda la información y se guarde ahí con un select, ¿va? ¿Se acuerdan de la subconsulta con un select, va? Solo se pone el update para que se actualice con un select todo eso. Entonces, no es de complicarse. Véanlo como ustedes crean conveniente. Como les digo. Pero el ejercicio dice que lo borre todo. Ya no nos vamos a complicar. El último fue. Obtener el precio medio de los productos de cada fabricante y mostrar solo los códigos de fabricante. Y nos vemos mañana. Continuamos con nosotros mañana. Y mañana tocaremos. Ok. ¿Alguna consigna para mañana, Luis? No, solamente finalizar esto. Finalizar esto y avanzar en los registros de empleado. Ok. Ok, gracias. Ok. Ahí estaba la copia del código de empleado. Seleccionar promedio, código de fabricante. Muy bien, Oscar. Muy bien, Oscarito. Ahí estamos. Ya que van a, que como ya saben trabajar en esto. No se preocupen. Bueno, no sé si tienen una duda antes que nos vayamos, muchachos. Todo está bien ahorita. Y miren cómo lo hizo. Seleccioné el promedio de precio, el código, que esto es lo que va a mostrar, va. El precio, el promedio del precio y el código del fabricante, de la tabla de artículos que se llama TU. Aquí le puso el compañero, en unión con fabricante que le llama T1. O sea, este le puso tabla 0 y aquí le puso tabla 1. ¿Ok? Así fue como lo está interpretando, donde la tabla 0.fabricante tiene que ser el mismo de la tabla 1.código.
Y los agrupa por código. Muy bien, muy bien. ¿Estamos? No les paso la chepia de eso. Ustedes lo tienen que hacer. Yo voy a revisar si están buenos o no. ¿Estamos? Sí, maestro. Bueno, pues. No hay duda. Bueno, no hay duda. Entonces nos vemos mañana, muchachos. Creo que no. Entonces nos vemos mañana, muchachos. Pasen buen día y buen provecho. Sí, que vaya. Bueno, ingeniero. Mañana.